Hugo Alberto Tiseira. ¿Quién es Hugo Alberto Tiseira? Fotógrafo, reparador de laderas, periodista, masajista, árbitro de básquetbol, cocinero, esposo, padre de dos hijos. Hugo Alberto Tiseira. Son estas las primeras pistas que nos llevan a una aproximación a la vida de este personaje, nacido un 4 de octubre de 1942, allá lejos y hace tiempo, en el viejo Trenquelauque. Pero ¿quién es en realidad Hugo Tiseira? ¿Qué esconde este hombre de estos bigotes que supieron marcar una tendencia en la década del 60? Hugo Alberto Tiseira, amado y odiado. ¿Mito o realidad? ¿Ángel o demonio? ¿Ferro o argentino? Los invito a recorrer esta apasionante investigación que tiene por objeto llegar hasta las profundidades del alma. El alma, sí, del espíritu, de un hombre que, para bien o para mal, siempre dio que hablar en un pueblo que, muy a su pesar, jamás lo podrá olvidar. El ser y la nada, el ser y la nada y el ser. Yo creo que hablar de Hugo Tiseira es necesariamente hablar de la filosofía. ¿Es Tiseira un sofista de la modernidad o la piedra en el zapato de las almas simples? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Vos sabés? ¿No sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿No sabés? ¿No sabe? ¿No sabe nadie? ¿No sabe? Me acuerdo siempre de vos y del fútbol, porque la verdad que aquella cuarta Atlético donde tenemos varias anécdotas, ¿no? ¿Te acordás que siempre llegaban al vestuario y la defensa era siempre la misma? Morales, Cuello, Urquizú, Deza, Lanzi y Tiseira. Es decir, la delantera como vayan agarrando camiseta, ¿viste? Porque a veces no llegábamos a los 11. ¿Eh? Yo quiero dejar como testimonio dos cosas. Vos jugás muy bien al fútbol, pero es cierto, había millones mejor, ¿no? Y otra cosita que quiero dejar es que tenías unas condiciones bárbaras para el fútbol. Solamente yo te critico hoy, como lo hacíamos en aquella época, tenías dos problemitas para seguir progresando. La pierna derecha y la pierna izquierda. La historia también marca que hubo un hecho trascendental en la carrera de un jugador y en especial de este, ¿no? Y fue que hizo un gol que lo marcó para todo, para toda la vida, ¿no? Y bueno, él fue el único gol que hizo. ¿Y qué pasa cuando un jugador hace un gol? Hay varios festejos. ¿Qué pasó en este caso? En este caso no hubo festejo. Él no lo pudo festejar, porque el gol de Hugo fue en contra. ¿Qué importancia le asignó Tiseira al cuidado de su imagen en su vida? Muchos afirman que fue desde siempre un improvisado en su vestimenta, que lucía cortes de pelo y peinados casuales y que ni siquiera su vivienda, escuche bien, su vivienda tenía espejos. Pero otros sospechan que su estética estaba fríamente pensada, fríamente calculada. Que hubo un plan para marcar tendencia en la región. ¿Qué tuvo que ver entonces el uso del bigote para este personaje, Hugo Tiseira? ¿Qué misterio se escondió todos estos años el fotógrafo de la calle Viñó detrás del vello de su rostro, de su barba? Todo lo que tengas, te pongas adelante la cara, que te dejes la barba, lentes grandes, te queda perfecto. Con tal de que se te tape la cara, te queda precioso. El Tiseira, el feo, le digo, sos horrible. Yo te miro a vos y me llevo una alegría tremenda. Para mí a vos te debe doler la cara de feo que eso. Te debe doler la cara todo el día de feo que eso. Y te imaginas cómo se carga, hacer todo. Amigablemente. Con mi señora, pero le digo, es feo. Y mi señora dice, ¿sabes cómo?
se ríe. A lo mejor le da una buena mano y le dice, no, no es tanto, no es tanto. Digo, sí, pero porque está acostumbrado a verme a mí. Digo, por su característica rebelde, yo siempre dije que fue una estrella de rock sin instrumento, Lugo. Hay una anécdota que me marca en mi vida y pasa a ser una especie de ídolo. Las fuentes historiográficas afirman que en 1967 viene Johnny Tedesco a Trenquelauca. Las chicas en ese momento se habían revolucionado. Todas se agolparon en la frente al viejo Hotel Simón. Hasta alguna, no sé si no se metieron en su habitación. Y el Hugo estaba ahí, mezclado entre la muchedumbre. Muchos creían que estaba cumpliendo tareas periodísticas, pero cuando Johnny Tedesco se abrió paso entre la multitud, le tiró de los pelos y se fue corriendo. Pasó a ser mi ídolo a partir de ahí. Nunca negó el episodio. Lo justificó en todas las mesas familiares. Y aún hoy, viendo algún archivo del Club del Clan, se ve a alguna persona tirándole un mechón de pelo al gran Johnny Tedesco. Ha sido un tipo enormemente influyente en la vida de los trenquelauquenses, que ha dejado una huella en Trenquelauque. Tipo que ha desafiado a las grandes corporaciones multinacionales, tipo que se ha dado el lujo, por ejemplo, de arrancarle las mechas a Johnny Tedesco o de pegarle un empujón a Jaun Arena, un ministro de defensa, que se corriera. Una persona aventurera que casi se ahoga jugando al waterpolo porque no sabía nadar, lo salvó la pelota que flota. Un tipo un poco cabrón, un poco rebelde, un poco revolucionario. A muchos de nosotros nos ha dejado siempre alguna enseñanza. Es un revolucionario sin revolución, pero un ejemplo. ¿Cómo lo conocí a Hugo Tiseira? Bueno, es una historia buena en mi vida, es una gran historia en mi vida. Recuerdo que todo empezó cuando yo empecé a estudiar cocina, cuando empecé a meterme en este mundo, digamos, de la cocina, de los restaurantes, de los grandes chefs. Recuerdo que se corría como un rumor, había un mito, digamos, que para mí en ese momento era un mito realmente, de un cocinero, digamos, en la zona central de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Trenquelauquen. Yo no tenía ni idea de que existía una ciudad que se llamaba Trenquelauquen en ese momento. Y bueno, le agradezco la vida por haberlo encontrado a él acá. Yo realmente soy, hoy en día soy lo que soy, gracias a eso. Hoy conozco y sé qué es lo que es la cocina gracias a Hugo Tiseira. La verdad que sí, es así. Bueno, a mí con Hugo me pasó algo insólito, algo que no... Todavía estoy en la confusión, ¿no? Máxime que en las cuestiones astrológicas y del mundo surreal, a veces las cosas tienden a ser realidades aunque el humano no lo pueda creer. En mi carrera periodística siempre me interesé por las cuestiones de los platos voladores. Y en alguna entrevista con Fabio Serpa, él se preguntaba que cómo había ido allá, siendo que en Trenquelauquen tenían un referente, y que era justamente Hugo Tiseira. Y yo digo, bueno, lo conocía de distintas actividades, sacrificado y maltratado hincha de San Lorenzo, pero de platos voladores, la verdad que no. Y Fabio Serpa siempre lo tenía como uno de sus principales referentes. No porque hubiera sido un humano con trascendencia en el espacio, sino porque creo que él era un marciano. Y yo pude corroborar esta marcianidad de Hugo cuando una vez lo vi con una pala en la mano. Y ahí dije, bueno, las incógnitas se vienen develando. Fabio Serpa estaba más en pedo que nunca y de Huguito Tiseira nunca pude realmente saber cuál era su profesión. ¿Qué dicen los oligarcas? Que el vino bueno se toma de forma natural. Un hielo, por favor. El que tiene una licencia poética en este sentido es nada más y nada menos que el Hugo Tiseira. ¿Y qué hace el Hugo cuando se sirve un tinto de alta calidad? Le echa un par de chorritas de soda. Con esto lo catapulta a un grado de bohemia
exorbitante, diría yo. Al lado de Hugo aprendí mucho, me enseñó en mis épocas de basquetbolista muy buenas enseñanzas, como ser que si había quilombo tenía que pegar primero yo. Me guió también para hacer la política, él lo he visto defender con pasión y temas indefendibles como son San Lorenzo, inclusive a Caruso. Lo que sí no he aprendido nunca, fotógrafo, porque no puedo creer que no haya logrado sacarme una foto sonriendo. Nostalgias, recuerdos de un tiempo que se fue, lamentablemente, se fue. Historias del viejo Trenquelauquel. Hugo Alberto Tiseira. A sus 70 años, un pueblo entero, un pueblo entero sigue hablando de él. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, terminemos con esta pavada y vamos a comer de una vez. ¿Se puede ver? Está bueno, che, la idea, ¿eh? Hugo, que la pases lindo. 70 años se cumplen dos veces. Así que la pases lindo en familia y con todo el grupo que te quiere. Así que yo le mando un saludo a mi amigo Tiseira, que festeje un lindo cumpleaños. Bueno, Huguito querido, yo no aguantaba más de la risa, tus hijos detrás de cámara tampoco, así que disfrutá de este momento, te lo mereces, todas las bendiciones de Dios para vos y tu familia. Bueno, Hugo, te pego un gran abrazo, que lo pases bien y que sigas por muchos años más fuerte, bien y disfrutando de la vida. Un fuerte saludo, Hugo, y que tengas muy buen cumpleaños. No hay nada mejor que para un bohemio que haya otro bohemio. Después, si quieren, en otro contexto decimos otra boludez. Estaba buenísimo. Ya está. Hijo de puta, ¿por qué te reviste la concha de tu madre, boludo? ¡Qué forro! ¿Qué? ¿Cómo estaban las chicas en ese momento?